Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre, en esta primera semana del tiempo de Adviento 2024, Ñañe Perú Magina, con este tiempo litúrgico, el ciclo B. Y leemos hoy del profeta Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10a. Aquel día el Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares enjundiosos, vinos generosos, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones, aniquilará la muerte para siempre. Y así continúa, queridos amigos. Siempre el profeta Isaías nos habla después de que, desde el primer día en que comenzamos este tiempo de Adviento, de este primer domingo, ojalá el Señor rasgara el cielo. El Señor que viene en medio de nosotros, ¿y cuál será esa consecuencia? En primer lugar, el Señor preparará para todos los pueblos en este monte manjares suculentos. El gran festín es la gran alegría. Es el gran encuentro. La ñandena ñaño entendenos a ñandena de ellos ajuy no lleva. Jamás ñaño invitada y nadie va a mueve de fiesta, de ir en bares o a llevar ñon diepa. Araca e bemba, nunca. ¿Por qué, queridos amigos? Porque la fiesta es la expresión del encuentro del corazón con el hermano. ¿Me entendés? Operare con ñan de ella, pues siempre la fiesta, el encuentro, la alegría. Apeañan de yaras y ñan de ahí. Esa es la consecuencia de toda relación profunda con Dios y con los hermanos. Y aquí entonces viene esa consecuencia de esta alegría y de este encuentro personal con Dios. Arrancará en este monte el velo que cubre todos los pueblos, el paño que tapa todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Pemba iba ahí entonces peñandella y apoajina, pendaña, daña y pute, muy peñandera pichave, peiba ahí. Entonces, este es el momento que cuando Dios nace en el corazón del hombre, evidentemente que todo esto desaparece. Y ayer uré que entonces upea lleva. Para que pueda desaparecer todo lo negativo de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén.